Buenas tardes, le damos la cordial bienvenida a la charla eh, Cómo solicitar el certificado de no adeudo al CENCICO. Le damos la bienvenida a todos los presentes en, eh, en la plataforma y también en la página de Facebook del CENCICO. Bien, en nombre del Servicio Nacional de Capacitación eh, para la Industria de la Construcción CENCICO, les damos la más cordial bienvenida antes de dar inicio a la exposición. Eh, vamos a dar algunas recomendaciones para que puedan también tener en cuenta eh, mantener micrófonos apagados hasta el término de la exposición. Y las preguntas se realizarán mediante el chat de la plataforma o también del, este, de la página de Facebook. Eh, vamos a presentar a continuación a la persona que estará a cargo de la exposición de esta charla. Ella es Roxana Cerveto Valcárcel. Es especialista de certificados de no adeudo al CINCICO en la sede central en Lima y administradora con 10 años de experiencia en el departamento de orientación y control de aportes. Le damos la total bienvenida y le dejamos a cargo de la exposición. Buenas tardes, gracias. Bienvenido nuevamente a todas las personas que. Han tenido bien conectarse para conocer un poco del tema del cual hoy vamos a conversar: el certificado de no deudo al Cencico. Empezamos. Un momentito, por favor. Disculpen ustedes. Una pequeña falla técnica, ahorita lo solucionamos. Bien. Ahí estamos viendo nuestro temario que vamos a desarrollar la tarde de hoy. Son cuatro puntos. Conceptos generales, los requisitos para requerir el certificado de no deudo, el trámite que se tiene que hacer para. Solicitarlo y nuestro aplicativo web, donde este certificado ya emitido puede ser visualizado y descargado para el público en general. Comenzamos con la definición de lo que es un certificado de no de en Es un documento que acredita al contribuyente solicitante haber cumplido con sus obligaciones formales y sustanciales. O sea, acredita que aquel que contribuye al censico haya cumplido con su obligación formal y sustancial respecto a la contribución al censico la obligación formal que nos habla de la presentación de una declaración jurada anual al censico que se hace a través de su sistema telemático para lo cual el contribuyente adquiere una clave para tener acceso a este sistema telemático y poder cumplir con presentar su declaración jurada y la obligación sustancial, que es el pago del aporte mensual al CENCICO, que se hace por cualquier tipo de medio de nuestra banca con el código de tributo 7031 y responde al calendario tributario de la SUNAC y el último dígito de RUB de cada contribuyente. Estas obligaciones de CENCICO están respaldadas por su decreto legislativo 147. Que nos dice que toda persona natural o jurídica que desarrolla la actividad de la construcción tiene esta obligación formal y sustancial para con CENSICO. Entonces, el certificado de no deudo, repetimos, es el documento que acredita que el contribuyente haya cumplido con estas dos obligaciones. ¿Quiénes solicitan el certificado de no deudo al CENSICO? En general, podemos nombrar a las municipalidades distritales, a las municipalidades provinciales, los gobiernos regionales y cualquier otra entidad que contrate, ¿no? A personas que están desarrollando actividades de la construcción, como pueden ser SEDAPAL, EMAPE, Provías, Provía Descentralizado, etcétera. Estas entidades van a exigir el certificado de no deuda al Censico por cuanto contratan, ¿no es cierto? A personas, ya sean naturales o jurídicas, que desarrollan la actividad de la construcción y por ende están ya obligados con CENCICO. Entonces, o ayudando a la obligación de, esta, de este tributo al CINCICO, les exigen presentar a sus contratistas el certificado de no adeudo para ver si ellos también, a su vez, están cumpliendo con estas obligaciones. Los requisitos que se tienen que presentar para la obtención del certificado de no adeudo. Estos requisitos son de acuerdo al TUSNE CENSICO. Y en primer lugar tenemos el que la persona que va a requerir este certificado tiene, tiene que saber y tiene que haber cumplido con presentar al CENSICO su declaración jurada anual. ¿no? En esta declaración jurada anual podemos también aquí anotar que se tiene que declarar las obras y o servicios que la persona viene desarrollando y también el sus bases imponibles de acuerdo a su registro de ventas, que son los ingresos que percibe por el desarrollo de estas actividades. Esos es, son los dos datos que se presentan o se registran cuando el contribuyente va a declararse en SICO. Esta declaración jurada, por supuesto, al momento de querer requerir el certificado de una deuda, tiene que estar presentada en, al SICO. ¿no? El otro requisito es que, el certificado de no de, haber declarado la obra, dice, materia la solicitó. ¿Qué quiere decir esto? Que el certificado de no deuda de sencico se entrega por una obra determinada que el contribuyente requiere. Entonces, esta obra obviamente tiene que estar declarada al sencico, ¿verdad? Al momento de haber presentado su declaración jurada, se declaran las obras, entonces esta obra tiene que estar declarada al sencico. Un tercer requisito, haber cumplido con el pago mensual, que ya hablamos que es la obligación sustancial, o sea, no tener adeudos con CENSICO. Cuando el contribuyente presenta su declaración al CENSICO, a través del sistema telemático podrá visualizar si algún periodo tributario no ha cumplido con cancelar y puede darse cuenta y en ese, en ese momento regularizar para poder posteriormente requerir el certificado y que esta solicitud no sea rechazada. Estos, estos requisitos también se juntan con la presentación de un formato. Un formato que Sencico tiene prediseñado, preestablecido, está en la página web y viene acompañado de un anexo A. Estos formatos, como repito, lo pueden descargar de la página web y en este formato este tiene que estar debidamente llenado. Ya más adelante vamos a ver. Los campos de este formato y tiene que estar refrendado por el representante legal, que es quien solicita al CENCICO el certificado de una deuda, ¿no? el representante legal de la empresa que va a requerir el certificado de una deuda. El anexo A, que acompaña a la solicitud, también de la misma forma será llenado en todos sus campos y será refrendado por el representante legal. Ambos formatos están en la página web, más adelante lo vamos a ver y lo pueden descargar allí. A este formato de solicitud se le adjunta copia, copia simple. Del contrato de la obra materia de la solicitud, justamente lo que, lo que comentaba en el punto 2. ¿no? La obra por la cual el contribuyente está solicitando al CENCICO el certificado de no adeudo, el contrato de esta obra será parte del trámite que adjunte a la solicitud. ¿no? Ahora, si acaso esta obra eh, se estuviera ejecutando en consorcio, entonces también se adjuntará a la solicitud no solamente el contrato de obra, sino también el contrato de consorcio de esta obra. Ese es como punto 5 del requisito. Continuamos con otros documentos que podrían presentarse a estos requisitos. En el caso de, de solicitar certificado no deudo, se pide presentar la declaración jurada por avance del año en curso. ¿Esto qué quiere decir? que si un contribuyente ya presentó y cumplió con presentar su declaración jurada hasta diciembre del año 2021, ¿no es cierto? Para obtener su certificado de no adeudo presentará también al Censico a través de su clave y el sistema telemático de Censico hay una opción exclusivamente para declarar lo que viene ejecutando eh, de lo que va del año en curso, en este caso el 2022. A eso le llamamos presentar la declaración jurada por avance. Entonces, si estamos, por ejemplo, a 17 de junio del 2022 se presentará la declaración jurada por avance desde a partir del mes de enero hasta mayo, que es el último mes vencido. Esto lo hacen las personas que van a solicitar el certificado en adeudo porque nosotros requerimos evaluarlos hasta, este, hasta ese último mes vencido del año en curso. Porque el certificado obviamente saldrá con fecha actual que vamos a entregarles. ¿no? Y dice también, si fuera el caso, adjuntar a la solicitud, al contrato de obra, al contrato de consorcio, los pagos que eh, pudieran haber regularizado y que, y que estuvieran cancelando pagos pendientes. ¿no? Aquel contribuyente que está revisando su información porque va a presentar al CENCICO la solicitud, entonces si algún pago tenía pendiente y lo va a regularizar, la cancelación de este pago, el voucher, nos lo hará llegar también conjuntamente con su solicitud, si se diera el caso. ¿no? Todos estos documentos este, tienen que estar impresos en formato PDF, ¿no es cierto? Y también los pagos, eh, si fuera el caso que nos van a presentar pagos que recientemente hayan efectuados, también tendrán que ser verificados en la opción que tiene Sunac de verificación de pagos por formulario Sunac. Ustedes están viendo allí un link ¿no? que conduce directamente a esta página de Sunac, pero poniendo en Google verificación de pagos por formulario Sunac va a aparecer la pantalla, más adelante también lo vamos a ver, donde se pueden allí verificar los pagos e imprimirlos en PDF. Y ese es el pago que le harán llegar al Cencico. Toda esta información, ¿no? la solicitud, el contrato, el anexo A y los pagos, se envían a través de la mesa de partes virtual del Cencico. ¿no? También están viendo el link allí y lo pueden ingresar también a través de la página web de Cencico, ¿Sí? triplesencico.co.pe. Avancemos. Aquí están los pantallazos dice cómo ingresar a la página web de CenSico www.go.pe/cenSico Esa es nuestra página web y al ingresar a esta página eh, van a ver el pan, la pan, en la pantalla lo que están ustedes viendo el Servicio Nacional de Capacitación entonces vamos a irnos a la opción de tributo que está marcado con la fecha luego en la parte izquierda de la pantalla podrán ver ustedes que dice el enlace solicito certificado de no adeudo. Entonces recapitulemos, trámites y servicios, luego tributos, y luego solicitan certificado de no adeudo, que es lo que interesa. Ingresamos allí y, siguientemente, la pantalla nos va a mostrar el título solicita certificado de no adeudo. Aquí también pueden repasar toda la información que le he dado sobre los requisitos y algunos alcances, también lo pueden visualizar y leer ahí, y las letras pintadas en azul dice formato de solicitud. Clicleando allí, ustedes van a visualizar posteriormente la descarga del formato para ser llenado y presentarlo al Cencico. Se presenta en PDF y también un formato editable, ¿no es cierto? Que después, para que tengan la facilidad de llenarlo, ustedes puedan también convertirlo a PDF y presentarlo. Lo que están viendo son los pantallazos de la página web y donde... Eh, los campos donde deberían ingresar ustedes para descargar este formato. Ahí se descarga la solicitud y el formato A. Son esos dos únicos formatos. Aquí vamos. Este es el formato de solicitud. ¿No es cierto? El formato eh, tiene que ser llenado en todos sus campos, tiene que tener una letra elegible, eh, no tiene que contener, pues, este, enmendeduras ni borrones, ¿no? Para que el permite sea transparente y toda la información que nosotros vamos a revisar y analizar también se facilite. Entonces, tenemos como primer orden el campo del RUC, ¿no es cierto? Completamos los 11 dígitos del RUC, nos piden en una segunda parte, ¿no es cierto?, los datos de la empresa, ¿no?, razón social, ¿no?, y también el correo y el teléfono del representante legal, ¿no? luego esta información también del representante legal cuando ustedes presentan su declaración jurada eh, podemos también este adicionarla tienen ahí la opción de actualizar no es cierto su información al momento de ingresar con su clave sencico a declarar también le solicita permanentemente ustedes pueden ir actualizando la información Siempre insistimos con el, los datos del representante legal porque él es el que firma la solicitud y cuando el certificado ya esté emitido, nosotros tenemos la responsabilidad de dirigirnos a él para entregarle el certificado. También lo, copia, lo copiamos a la persona que él nos señale como. Eh, su contador, su administrador, que generalmente son las personas que realizan el trámite, no tenemos ningún inconveniente en copiar el certificado de ellos, pero siempre es importante entregarle el certificado al, al correo electrónico del representante legal y copiarlo a quien él nos lo indique. Hago esa salvedad. Luego, continuando con el llenado del formato, se completa el nombre de la obra, materia de la solicitud, ¿no es cierto? Por la cual solicitan y requieren el certificado de un adeudo que. Es este, también la obra por el cual nos van a presentar el contrato, la copia simple del contrato de esta obra. Entonces, una pequeña descripción de la obra y se consigna también el monto total de, de obra, de la obra del contrato, no sin IGB. ¿no? Todo lo que se declara al CENCICO eh, se declara sin incluir el IGB, tanto el monto total de obra como cuando también declaren sus bases imponibles. Entonces, este monto de obra que van a consignar cuando estén llenando su solicitud, obviamente tiene que ser el mismo monto que hayan declarado al CENCICO, ¿no? Cuando presentan su declaración jurada debe coincidir con ese mismo monto de obra, ¿no es cierto? Ahora, si este monto de obra en algún momento ustedes saben que ha sufrido variaciones porque a veces se dan adendas a los contratos, a algunos adicionales o deductivos que a veces se aprueban en el transcurrir de la ejecución de la obra, entonces... Esas modificaciones también tienen que estar incluidas, tanto cuando vayan a presentar su declaración jurada como cuando llenen el formato de solicitud, porque el mismo monto que consignen debe ser el mismo monto que eh, esté declarado. Y cuando nos presenten su contrato este, de obra, tendrán entonces también que presentarlo. Si fuera el caso que ha sufrido operaciones, adjuntarán a la um, copia simple de la adenda o de la resolución que aprueba estas modificaciones. Nosotros verificamos, ¿no es cierto?, que la información que ustedes hayan declarado concuerde con la documentación que ustedes mismos también nos están haciendo llegar, el contrato de obra, el, eh, el, la resolución o la adenda, si acaso, vuelvo a repetir, el monto de obra haya sufrido variaciones. Si no, simplemente es el contrato de obra lo que vamos a verificar y que ese contrato haya sido debidamente declarado al CENSICO y que los datos de esa obra estén consignadas correctamente en la solicitud. Para nosotros verificar que este, la información que está en su solicitud sea la misma que corresponda a la obra por la cual vamos a emitir el certificado. Finalmente, eh, no, me estoy salteando. Hay un punto más donde eh, marcan con una X los documentos que acompañan a este formato de solicitud. Disculpen, ahí hay una pantallita, no sé si le estén pidiendo ver. A ver, entonces, este. A esta solicitud, ustedes este, marcan con una X los documentos que están acompañándolo, ¿no? Que va, puede ser el contrato de obra que ya hablamos, puede ser algunos pagos que también mencioné, que estén adjuntando a la solicitud, porque saben ustedes que son pagos que, van a, que recién han cancelado ¿la? de deuda que tenían y están regularizando. Entonces, marcan con una X los documentos que acompañan a su solicitud, ¿verdad? Cualquier otro documento dice ahí, puede ser ejemplo el contrato de consorcio, ¿no? Que no necesariamente este en cada solicitud se se entrega porque eso depende si la obra por la cual van a solicitar el certificado es una obra que se está ejecutando en consorcio. Ahora sí, finalmente el documento debidamente pues llena este, el nombre completo del representante legal y a un costado su rúbrica con su sello, ¿no? Su firma y su sello. Ya la última parte de este formato, están viendo, final, es una parte que va a ser llenada por CENCICO. Entonces, esos son los campos del formato de solicitud de no, del certificado de no deuda al CENCICO. Y el anexo A, que acompaña, que acompaña el anexo A, que acompaña, a ver un ratito. A este formato lo vamos a ver ahorita. Es el anexo A, ¿no es cierto? Y vamos a ver aquí también los campos. Ahí está, anexo A de la solicitud. Este no es otra cosa que un formato donde se va a detallar la facturación de la obra materia de la solicitud, ¿no es cierto? Nosotros solicitamos el certificado de deuda por una obra determinada y en este anexo lo que vamos a hacer es llenar lo que hemos facturado solamente por esa obra. Porque al CENCICO ustedes declaran todas sus obras que están ejecutando en paralelo, sus diferentes servicios que han prestado. Pero si van a solicitar al CENCICO un certificado de no deudo, va a ser por una obra en específico. Entonces, se detalla solamente lo facturado por la obra materia, la solicitó. Entonces, como lo indica allí, se colocan los montos ¿no? de su facturación. Bueno, hay un orden correlativo en la primera columna. Luego los datos de la factura, la segunda y tercera columna son la fecha y la numeración de la factura. Y luego el monto de esta, sin IGB, por supuesto, que se colocan en orden cronológico. Y al final la sumatoria total, todo, como vuelvo a repetir, sin incluir el IGB y por supuesto en moneda nacional. Finalmente, la firma y la rúbrica también del representante legal y su nombre completo. Ahora avanzamos. Esto he querido ponerlo para que vean más o menos como un modelo de los documentos a juntar que le estaba mencionando. ¿no? Estos son documentos que dependiendo de la obra van a ser adjuntados a la solicitud y al anexo. A. El contrato de obra es un documento que siempre, siempre va, va a acompañar a la solicitud para este trámite, ¿correcto? Porque es la, el contrato de la obra materia. La adenda de y resolución, el modelo que ven y el contrato de condo, consorcio va a depender si acaso... El contrato de obra sufrió modificaciones. Si es así, entonces acompañará la resolución o la donda, según fuera el caso. Y si la obra es consorciada, también se adjuntará el contrato de consorcio. Vale la pena recalcar que el monto de obra, ¿no es cierto? Que nosotros vamos a revisar, que esté debidamente declarado, va a corresponder justamente a los documentos que ustedes nos presentan. Entonces, si tenemos un contrato de obra que inicialmente decía mil y luego hay una adenda, que incrementó ese monto a 100, entonces el monto declarado será 1100, ¿correcto? Entonces, eso nosotros lo vamos a verificar con los documentos que nos presenten. Ahí lo que está viendo son un modelo de estos documentos que les mencionaba. Ok, ahora, sobre los pagos que les mencionaba, que van a ser también adjuntos a la solicitud, si acaso eh, ustedes estuvieran regularizando pagos que tenían pendientes y al requerir al CENCICO el certificado de no deuda, o están regularizando. Entonces, estos pagos, les decía, tienen que ser impresos de verificación de pagos por formulario SUNAC. Ustedes, ustedes digitan en Google verificación de pagos por formulario SUNAC y automáticamente le aparece en la pantalla eh, que ven en la parte superior te dice verificación de pagos por formulario. Ahí le piden tres datos. Le piden el RU. ¿No es cierto? De la empresa que está cancelando el pago del aporte de la contribución al Censico el número del formulario, que en la mayoría de los casos es el 1662, el. Sí, el número de formulario y luego el número de este orden del, del pago correcto esos son los únicos tres datos que van a ustedes a ingresar entonces si tienen más de un pago tendrán que digitar cada número de orden los otros datos son los mismos el número de RU, el número del formulario y el número de orden de cada pago sea un pago o dos pagos que estén ustedes verificando en su NAT entonces si el pago ya está verificado en su NAT no como un pago este que se pueda confirmar no digamos su validez para eso, usted ha puesto esta herramienta aquí, entonces inmediatamente le va a mostrar la pantalla que está en la parte inferior, donde salen todos los datos del pago que ustedes realizaron. Entonces ahí vamos a poder ver el periodo tributario que han cancelado, el monto ¿no? del aporte, el código de tributo, es en que es el 7031, la razón social y el ROC de la empresa. Y ahí ya les va a dar la oportunidad de imprimirlo en PDF y es así como lo van a juntar a su solicitud. Luego avanzamos y este trámite, eh, digamos, ¿cuál es el plazo de atención de este requerimiento, de esta solicitud que nos presenta? Eh, ahora, aproximadamente, como indica allí, son cinco días hábiles que tenemos para contados, por supuesto, a partir de que toda la documentación ya esté OK y, y sea admitida a trámite. Son cinco días hábiles para poder entregar el certificado y publicarlo en la página web. Estos cinco días que dicen aproximadamente, claro, va a depender de la demanda de solicitudes que se reciben a nivel nacional en SENCICO. ¿no? Y lo importante aquí es que dice cinco días hábiles a partir de la admisión a trámite de la solicitud. ¿Por qué? Porque ahora, como el trámite es un 100% virtual, entonces... Se reciben todas las solicitudes, pero a veces no llegan todos los documentos que, se están que he mencionado anteriormente. Entonces, revisamos los requisitos. Entonces, puede ser que presenten la solicitud, está debidamente llenada, pero de repente por allí no completó su declaración jurada o no presentó algún documento que haga falta. Entonces, se evalúa todo ese expediente. Y si faltase algo, por supuesto, se pone en comunicación de la persona solicitante, pero los cinco días hábiles cuentan a partir de que tengamos el expediente completo. A partir del día siguiente, corren esos cinco días, que por lo general son, puede ser menos de esos cinco días o hasta cinco días. Muy rara vez, salvo en algunos picos de demanda que hemos tenido en algunos problemas, podría pasarse un día más, pero por lo menos aproximadamente son cinco días hábiles para la atención de esta solicitud, siempre y cuando, como vuelvo a repetir, todo el expediente esté completo para poderlo evaluar correctamente. En la siguiente, tenemos más o menos el detalle del proceso de todo este trámite, ¿no es cierto?, de la solicitud del certificado de una deuda sencico. Entonces, el primer paso, el contribuyente solicita, ¿no es cierto?, el contribuyente ingresa a nuestra página virtual, e ingresa sus documentos, y se evalúa, se hace una precalificación, como ya se está indicando en la diapositiva, y se verifica lo que ya le había comentado, ¿no? Que la solicitud esté debidamente llenada, que los documentos que las adjuntan también, el anexo A, los documentos de letra legible, que estén digamos, firmados, refrendados por el representante legal, y se evalúa toda la información de los requisitos que ya le había comentado. ¿no? Esto le llamamos como una precalificación. En este interín podemos ponernos en contacto con la persona que está haciendo seguimiento al trámite para decirle si falta algo, complemente, complete, y estamos orientándole en, todo ese, en toda esa evaluación y en, en el primer análisis que se hace de los documentos, ¿no? básicamente los requisitos. Un segundo paso sería ya la evaluación propiamente de la situación tributaria. Aquí es bueno este, acentuar que si bien es cierto la solicitud de certificado no deuda al se presenta por una obra determinada, nosotros evaluamos todo el comportamiento tributario del contribuyente que nos está solicitando. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente vamos a revisar que se haya cumplido con eh, la obra materia de la solicitud, sino con todas aquellas obligaciones que el contribuyente... El contribuyente Haya cumplido no solamente con declarar la obra en materia, sino cualquier otra obra que pueda estar ejecutando, ya sea pública, privada, o cualquier otro servicio que esté prestando, o que a lo mejor tiene deudas. Nos ha pasado, le cuento como anécdota, que el pues está ejecutando dos obras, nos pide por una obra determinada, la otra no. Entonces piensa que si el certificado se emite por una obra determinada, la otra no importa si no la tiene cancelado o no la ha declarado, y no es así. El certificado per se lo que acredita es que todo el comportamiento tributario del contribuyente con relación al CENSICO esté al día, independientemente que la estructura del certificado de nosotros se entregue por una obra determinada. ¿No es cierto? Entonces ahí dice cumplimiento de las obligaciones tributarias formales y sustanciales, que ya las hemos detallado, y básicamente haber cumplido con presentar la declaración jurada y no tener adeudos. Luego de eso ya viene la emisión propiamente dicha del documento las firmas de la autoridad que en Sensico y la entrega del en CNEA. La entrega es virtual y se publica en la página web y simultáneamente se le hace llegar a los correos de contacto del representante legal y, y la persona que él nos este, indique, le pasamos una copia, también se le hace llegar simultáneamente que se publica en la web a los correos electrónicos. Listo. Esta es una pregunta importante. Cuando se declara improcedente una solicitud de certificado de no deuda sencico. Cuando el contribuyente solicitante presenta inconsistencias, ¿no? de todos los requisitos que hemos presentado y de las obligaciones que también hemos de, de, detallado, si en, se encuentra inconsistencias, como que tiene pendiente por declarar el sencico o tiene deuda, obviamente la solicitud se declarará improcedente hay un laxo de tiempo que nosotros podemos dar para que puedan subsanar estamos permanentemente en contacto con la persona y le hacemos llegar las observaciones pero si estas no son subsanadas entonces también damos nosotros la respuesta este, formalmente indicándole las razones por la cual de momento no podemos este, entregarle el certificado de un adeudo y haciéndole saber las observaciones y el por qué se está desestimando esta solicitud Bien, aquí es el aplicativo. Ya estamos en el último punto, estamos por terminar. En la web, una vez que se admitió la solicitud y se emitió el certificado, ustedes igualmente ingresan a nuestra página web y la opción es solicitar el certificado de una deuda sencico. En la misma opción que ingresaron para descargar los formatos, un poco más abajo está solicitar el certificado de una deuda. Van a encontrar, consultar e imprimir tu certificado ahí en el recuadro celeste, igualmente lo van a ver en la página web y allí y cliclean y van a poder este, visualizar este, una pantalla que les va a pedir los datos del RUC y el año no es cierto ingresan ustedes el número del R.U. el año y ahí podrán ver digo el año porque hay contribuyentes que si quieren ver sus certificados que de repente solicitaron en el 2021 los van a poder ver no entonces si usted lo ha pedido el certificado este año, obviamente, um, por defecto aparece el año 22, le pone el RUC, le da ingresar y automáticamente van a poder ver en un archivo PDF y descargarlo el certificado de no adeudo, que pueden verlo ahí al costado y aquí ya lo más bien. Entonces, este y simultáneamente se les también hace llegar y se le pone conocimiento a través del correo electrónico. Eso sería todo lo que concerniente al certificado de no adeudo en síco, también es importante recordarles que en nuestra página web tienen ustedes todas las direcciones de correos electrónicos de nuestras 15 sedes de CENCICO que tenemos a nivel nacional y en cualquiera de ellas se puede presentar el requerimiento y la solicitud de certificado en adeudo. El trámite es exactamente el mismo y los requisitos también. Han sido muy amables por su atención y estoy llana a responder cualquier consulta si acaso tuvieran a bien hacerla y formularlas. Perfecto, eh, muchas gracias. Eh, muchas gracias, este, Roxana. Muchas gracias este, por esta charla que has tenido. Eh, muy interesante, la verdad. Y vamos justamente a ir eh, con las preguntas, que hay algunas que justamente nos han hecho tanto acá en el, en el chat de la plataforma como también han llegado al Facebook de la transmisión. Vamos a empezar con la primera, que es eh, el señor Félix Luján, que pregunta. Eh, ¿Qué importe se debe poner en la solicitud respecto al monto de obra? El importe que debe consignarse en una solicitud del certificado de no deuda sencillo es el monto declarado al censico, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos en la solicitud consignando la descripción y el monto de la obra por la cual requerimos el certificado de no deuda. Esa obra... Anterior ha sido ya declarada por el contribuyente. Si un contribuyente no solicita un certificado de no deudo por una obra determinada es porque esa obra ya la está ejecutando y ya la declaró al Censico. Se declara al Censico de acuerdo al contrato de obra y este monto es el que se debe consignar en la solicitud. También hicimos en la exposición una capa de que si esta obra este monto de obra ha sufrido variaciones también se debería incluir estas modificaciones bien eh, tenemos acá una pregunta del mismo Félix Luján que nos dice eh, remito una cuenta del 2020 y tengo una sin declaración jurada del año 2015 eh, según tú puedes presentar eh, declaración jurada de los, de los cuatro últimos años cuál sería mi situación para el trámite ¿serías tan amable de repetir por favor? A ver, vamos a, este, bueno, vamos a pedirle también a los eh, a los asistentes que pongan exactamente eh, la pregunta para poder también entenderla. Yo entiendo eh, por DJ una declaración jurada y nos, nos pregunta eh, si según Tupa es presentar DJ de los cuatro últimos ¿Según años. ¿Según Tupa dijo? Sí, según Tupa. Ya, el certificado, el trámite del certificado no deudo no está sujeto al TUPAC. Ahí eso hay que aclararlo. Eh, ya no está ese trámite sujeto al TUPAC. Hace, me parece, cerca de dos años que ya no está eso ahí en el TUPAC. No No está sujeto al TUPAC. Es un trámite interno del CENSICO. Y este, si puedo entender más o menos por lo que ha escrito el señor Luján, eh, bueno... Eh, el requisito es haber cumplido con presentar la declaración jurada anual al CENCICO. ¿no? El contribuyente al CENCICO es la persona natural o jurídica que desarrolla la actividad de la construcción. Tiene que saber que, de acuerdo a la ley, tiene que cumplir con presentar una declaración jurada anual al CENCICO. Nosotros, en un trámite de solicitud de certificado no deudo, evaluamos que el contribuyente haya cumplido con presentar las declaraciones juradas anuales al CENCICO. ¿Alguna otra inquietud? Bien, eh, sí. Acá tenemos justamente a la, señor, a la señorita Elsa que nos pregunta, transmito la pregunta del contribuyente Molina quien tiene una obra del 2013 acotada por OCE. ¿Está obligado a declarar? ¿Obligado a declarar una obra de OCE? Sí. Quien tiene una obra del 2013 acotada por OCE está obligado a declarar claro nosotros nosotros evaluamos este de acuerdo al a lo que el contribuyente este de acuerdo de, de la fecha de inicio de actividades del contribuyente y de acuerdo al, al año en que nos está requiriendo el certificado nosotros, nosotros evaluamos de cuatro, a, de cuatro años a seis años, dependiendo si el contribuyente ha cumplido o no con presentar las declaraciones juradas al CENCICO. Si esa obra ha sido referida por OCE en el año 2013, la señora Elsa sabe perfectamente que no, no, no corresponde ya una, una obligación de que presente su declaración jurada. Teníamos ahora también unas preguntas que vienen sobre las redes sociales. Nos pregunta, eh, ¿cuál es la tasa de la contribución al CENCICO? La tasa de la contribución al CENCICO es el 0.2% de su base imponible. Vale decir, el 2 por 1.000, de cada, por hacer un, una práctica, el de cada mil soles que se facturan sería 2 soles el de pago del aporte. Por poner un ejemplo simple, ¿no? Es el 0.2% de su base imponible. Bien. Eh, nos pregunta acá también, ¿cuál es el código de tributo de la, de la contribución al CENCICO? El código es el 7031, con el cual se tienen que efectuar los pagos del aporte de la contribución al CENCICO. ¿Se podrá solicitar certificado de no adeudo cuando mi contrato está en idioma extranjero? Sí. El, el, contra, el Si la obra se está llevando a cabo en el Perú, sí, no hay ningún inconveniente. Lo único que ese contrato tiene que ser transcrito al idioma español, ¿verdad? Y si también estuviera en, en dólares, voy a adelantar, también esto tendría que estar este, sujeto al tipo de cambio que los este, terceros hayan acordado. Eh, pero estamos en el, en el Perú y nos regimos por las leyes nacionales, ¿no? Y también el código tributario lo establece así. Entonces, porque cuando se declara el CENCICO, se declara en moneda nacional, como cualquier otro tributo también ante SUNAT, todo es en moneda nacional. Entonces, pueden presentar su solicitud y su contrato, pero con la debida transcripción al idioma español, porque estamos en el Estado peruano. Bien, invitamos a todos igualmente por la plataforma y también por la página y de Facebook donde se, donde se está transmitiendo también eh, esta charla eh, que puedan hacer sus preguntas que puedan resolver sus dudas no como tenemos acá una eh, que nos dice cuáles son los beneficios para empresas aportantes sí todo contribuyente al Censico tiene el beneficio de eh, solicitar y obtener becas tanto de sus cursos talleres o como de sus carreras técnicas profesionales. Aquel contribuyente que está al día en sus obligaciones puede presentar una solicitud al Sancico, también se hace a través de la, de la página web, de perdón, de la mesa de partes virtual, y requerir allí y presentar a sus trabajadores y consignar de qué cursos o este, carreras están sus trabajadores este, interesados en ser becados, ¿no? Hay un comité de becas que se encargará de evaluar la solicitud y de acuerdo al procedimiento de este requerimiento de becas, todo contribuyente puede obtener ese beneficio. Bien. Eh, acá hay una última, acá hay una, una, también una de las últimas preguntas que nos ponen. Eh, si no realizo el pago de la contribución a tiempo, ¿hay alguna multa? Si no realiza a tiempo. Claro, si no, realizo el, si no realizo el pago de la contribución a tiempo, ¿hay alguna multa? Lo que se aplica lo que se, está, se aplica por el pago de la contribución al CENCICO es el interés moratorio. Lo que va a correr si no paga de acuerdo al cronograma tributario de SUNAC y el último dígito de RUC, se, se aplica el interés moratorio hasta la fecha de, de cancelación. Bien. Bien, correcto. Eh, podemos ver también en pantalla, eh, mientras esperamos tener más preguntas, por ejemplo, eh, el directorio de las oficinas de aportes a nivel nacional, ¿no? En, los diferentes, en las diferentes 13 sedes a nivel eh, nacional. Son Tenemos 15 sedes. 15 sedes, ahí está, perfecto. Sí, sí, sí. Tenemos alguna una pregunta de Cintia López que nos pone: si estoy inscrito eh, en CIU Construcción y me solicitan un certificado de no adeudo pero aún no facturo y no tengo otras obras pueden extenderme un certificado de no adeudo en caso la entidad me lo solicita si no estoy en su construcción dice si estoy inscrito en su construcción ah, correcto uh -huh. y no está desarrollando actividades ni tampoco ha presentado declaración jurada me pone si estoy inscrito y me solicitan un certificado de no adeudo, pero aún no facturo y no tengo otras obras, pueden extenderme un certificado de no adeudo en caso a la entidad me lo solicita? Ya, a ver. Partamos por un orden. Sencico siempre va a atender eh, un requerimiento que el contribuyente presente, ¿no? Ahora. En el análisis y en la precalificación de esta solicitud se tomará en cuenta los datos que la pregunta está consignando, no, no he facturado, no estoy desarrollando obras, entonces seguramente el funcionario de sencillo que está precalificando esta solicitud se hará una serie de preguntas que tendrá que alcanzarlas al contribuyente porque el certificado de una deuda sencillo alguien se lo está exigiendo, alguien se lo está reclamando, entonces. Podría darse el caso, por ejemplo, no voy a poner esto, que el contribuyente recién esté iniciando su ruc, sus actividades y quizás tal vez esté presentando algún concurso, alguna adjudicación y puede hacer que en las bases de esa adjudicación se han visto casos le estén este, requiriendo que presente el certificado de no deuda a CENSICO. Entonces, CENSICO, vuelvo a repetir, atiende a todo aquel que le presenta su solicitud, pero en este caso, y a diferencia de los requisitos, entonces, y de acuerdo a la información que el contribuyente nos entrega, le diremos, bueno, háganos llegar su solicitud de acuerdo a lo que usted mismo nos está indicando. Y en las bases del concurso en el cual usted va a participar, le están exigiendo el certificado de no deuda a CENSICO, preséntenos, adjunte a su solicitud. Copia simple de, de esa exigencia en las bases de adjudicación, y, e igualmente, dependiendo de la fecha, tendrá que presentar su declaración jurada. La declaración jurada del CENCICO, la obligación de aquel que está en su construcción, es de presentarla todos los años, independientemente si, tu, si tiene movimiento o no. Puede ser que se transcurrió un año y el contribuyente no firmó un contrato o no prestó ningún servicio, igual. Está obligado a presentar la declaración jurada al CENCICO con cero movimiento, si es que se da el caso, pero tiene que presentarla. Entonces la respuesta es sí, le vamos a atender. Bien. Eh, acá hay unas, unas preguntas más también, eh, algunas dudas que nos dan algunos contribuyentes. Algunos eh, también me pueden otorgar certificado de no adeudo por realizar obras privadas. Sí, por supuesto. El certificado de no de como repito, SENCICO lo va a atender a, a cada cual solicitante que lo presente. Y efectivamente, el Censico, eh, lo que graba SENCICO, si vale, aprovecho la aclaración en esta pregunta, lo que graba SENCICO es el desarrollo de la actividad de la construcción. Por eso que el, la norma indica claramente, ¿no? Toda persona natural o jurídica que desarrolla la actividad de la construcción no discrimina si esta actividad es privada o es pública. De tal manera que si se están ejecutando obras privadas o obras públicas, igualmente se entrega el certificado de no deudos en a todo aquel que lo requiera. Bien. ¿Podré... Regularizar mi declaración jurada de años anteriores? Sí, el sistema de Sencico, sin ningún inconveniente, salvo que el contribuyente solicite su clave al Sencico, que es un trámite bastante rápido, en 24 horas entrega la clave también de forma virtual, tiene acceso al sistema telemático de Sencico y si, por ejemplo, no declaró el año 2021 o el año 2020, tomando como ejemplo ahora que estamos en el 2022, el sistema le va a permitir regularizar. Al Sencico la presentación de esta declaración jurada sin ningún inconveniente. Bien. Acá hay una, una, pregunta, acá hay una pregunta más. Que nos escriben: ¿Se puede solicitar certificado de no adeudo por avance de obra antes de concluir una obra? Sí, la solicitud es por certificado de no adeudo, ¿no? El que sea por avance o no, eso. Es es, se, se decide en la evaluación, ¿no? Porque si un contribuyente está desarrollando su obra, está ejecutando y en un determinado momento la obra se ha desarrollado el 50%, por ejemplo, y en ese interín presenta su siguiente valorización y la entidad que es propietaria de esa obra le exige la presentación del certificado de no deudas en cinco en efecto, el contribuyente puede hasta esa fecha declarar, por eso existe una declaración jurada por avance, y presenta su declaración jurada, presenta, cumple con los requisitos, presenta su solicitud y de acuerdo a lo que él nos presente en su, en su declaración jurada y en su anexo A, nosotros le atenderemos cómo se desarrolla. ¿no? El certificado de CICO es uno solo, ¿no? y se entrega por avance o por 100% de obra concluida, eso va a depender del movimiento que vamos a... Nosotros a distinguir cuando evaluemos el caso de cada solicitud. Bien, y tenemos la última pregunta, ya para ir eh, acabando esta charla informativa. Eh, si se me otorgó un certificado de no adeudo, ¿posterior a ello puedo rectificar mi declaración jurada? Rectificar la declaración jurada no. Cuando ya se entrega un certificado de no deudor por una obra determinada, no, no hay forma de que el contribuyente ya tenga acceso, porque ese es un documento ya de dominio público. O sea, se hace la entrega al contribuyente, se publica en la web. Por eso es que existe un proceso de precalificación y un proceso de eh, verificación de toda la información y todos los datos. El contribuyente tiene acceso a modificar y a corregir eh, en todo ese proceso. ¿No? Entonces, porque ya cuando se emite el certificado por esa obra determinada, es un documento, vuelvo a repetir, de dominio público y ya no hay forma de que el contribuyente tenga acceso a corregir ello. Bien, bueno, eh, eso ha sido todo en realidad eh, para esta charla informativa, conociendo eh, sobre la que hemos tenido. Eh, justamente el día de hoy, eh, gracias, le damos las gracias también a, a la administradora eh, Roxana Cerveto Valcárcel, Bal, eh, ¿no? Por, eh, por eh, estar a cargo el día de hoy eh, de la charla Cómo solicitar el certificado del no adeudo al Cencico. Eh, tenemos en pantalla justamente las oficinas de aportes a nivel nacional en Arequipa, en Ayacucho en Cajamarca, en Chiclayo, en Cusco, en Huancayo, en Ica y Quitos, en Lima, en Moyobamba, Piura, Pucalpa, Puno, Tacna y Trujillo. Los horarios de atención, de lunes a viernes, de ocho y media de la mañana a una de la tarde, y de una y cuarenta y cinco hasta las cinco y cuarto de la tarde. Eh, estimada Roxana, eh, gracias también última, a ti, Raúl. Unas últimas palabras. Gracias. Que gracias también eh, por acompañarnos y a todas las personas que nos han escuchado y a que han tenido a bien enviar sus preguntas. Le agradecemos bastante. Servi Sensico está para servirles. Damos también orientación por nuestra línea telefónica y encantados y muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias Roxana y muchas gracias a todos. Gracias Raúl. Thank you